life is suffering. Right. Indisputable. What do you do about that? You voluntarily accept it and then strive to overcome the suffering that's a consequence of that. And you do that for you, and you do that in a way that makes it better for other people. And then that works. And one question might be, well, how well does it work? And the answer is, the only way that you can find out is by trying it. Muy buenas a todos, amigos. Este sin duda va a ser un video muy diferente a lo que habitualmente hago, pero creo que es algo bastante importante y que creo que en el habla hispana no se ha informado muchísimo, no se ha informado nada del estado de salud del Dr. Jordan Peterson. Particularmente me ha afectado mucho su estado porque lo admiro en muchas cosas, aunque puedo diferir en otras. El 85% de la gente que me ve son hombres, y dada la naturaleza de las películas que analizo, seguramente de hombres, digamos, algo solitarios o que tienen problemas muy personales, pues no dudo que la gran mayoría también conozca a Jordan Peterson. Y de hecho, después del video de Javier Milei analizándolo como figura pública, unos cuantos me dijeron que hiciera algo similar con el Dr. Jordan Peterson. Pero este video no va de eso, sino de su situación actual, que se ha prolongado por largo tiempo. Y es una situación bastante delicada. La hija de Jordan, Michaela, subió una actualización de la situación de su familia, porque si bien desde hace un buen tiempo su padre tuvo que comenzar a tomar medicamentos contra la ansiedad, su situación mental empeoró cuando su esposa fue diagnosticada con un cáncer terminal. Ya verán que ese tipo de cosas, ese tipo de enfermedades no son fáciles de sobrellevar ni para el paciente ni para sus familiares. Así que Peterson desarrolló una dependencia hacia estos medicamentos y le generaron unos efectos adversos bastante graves, llevándolo a tener pensamientos suicidas, tal como afirma su propia hija en el video de actualización. Para combatir contra esta dependencia hacia los medicamentos, Jordan Peterson se trasladó a los Estados Unidos a tratarse en varios lugares, pero ninguno de los tratamientos funcionó de manera adecuada y que de hecho empeoró. Luego encontraron otro lugar en Rusia que podría, otro tratamiento mejor dicho, que podría funcionar de mejor manera, y en efecto estaba teniendo buenos resultados hasta que contrajo una neumonía, lo cual lo deterioró notablemente de manera física y que de hecho lo mantuvo en una unidad de cuidados intensivos durante casi un mes. Personas que no están tan al pendiente del día a día o de la vida de Jordan Peterson no saben absolutamente nada de esto. Incluso por internet leía gente totalmente despistada diciendo en dónde estaba Jordan Peterson, que no lo habían visto más ni en entrevistas, ni en programas de televisión, ni subiendo videos a su canal de YouTube, ni nada por el estilo. Y bueno, esta es la grave razón. Para resumir, comenzó a tomar ansiolíticos. Su esposa enfermó de un cáncer terminal, esto empeoró su situación mental, desarrolló dependencia hacia los medicamentos, intentó tratarse y falló y empeoró aún más. Fue hacia Rusia, el tratamiento lo mejoró relativamente, contrajo una neumonía que lo deterioró físicamente, pero la buena parte de todo lo malo es que su hija afirmó que su padre ya se está recuperando a nivel físico, que ya está recuperando su sentido del humor y que luego de muchísimos meses está sonriendo de nuevo. Y son personas que seguían de cerca a Peterson. Habrán notado que en las últimas entrevistas que daba estaba un poco más apagado, mucho menos sonriente, aunque no fue particularmente sonriente, pero su rostro denotaba mucho cansancio. Incluso veía a gente en comentarios diciendo exactamente eso, que el doctor debería tomarse unos días de descanso porque se le veía agotado, se le veía deteriorado. Y que incluso, si lo notan bien, había estado perdiendo
bastante peso. Y precisamente eso lo menciona su hija también. Sé que este video no lo va a ver Jordan Peterson ni nadie que esté cerca de él. Eso es obvio. Estoy haciendo este video para a quienes le interesan el bienestar del Dr. Jordan Peterson, porque por lo menos para mí significa un escape. En cierto momento significó para mí un escape de ciertos pensamientos que tuve por bastante tiempo, y que si bien filosóficamente podría diferir en muchas cosas con Jordan Peterson, o la manera en que él expresa sus puntos, a veces de manera muy extensa y dando demasiadas vueltas, más allá del tema filosófico o político, yo lo admiraba muchísimo más por su labor como psicólogo, por su labor como una persona que ayudaba a los demás. Sin duda alguna ayudó a muchísimos jóvenes a salir del hueco de donde estaban, ayudar a muchísima gente a mejorar las relaciones con sus padres, con la familia en general, con las personas que los rodeaban. Sé que mucha gente conoce más a Jordan Peterson por sus debates políticos, en entrevistas muy incendiarias, en donde él con su normal calma abatía a sus oponentes con relativa facilidad. Pero muchísimos más los conocen por sus charlas de teología, por sus charlas de psicología o de depresión, de ansiedad, de cómo lidiar con esos problemas. Y una de las cosas que me resultó más detestable sobre la situación de Jordan Peterson es que algunos canallas estaban diciendo que cómo él podía ayudar a las personas si sufría de depresión y de ansiedad y de dependencia hacia los medicamentos. Porque él también daba charlas sobre cómo superar las adicciones. Y es un pensamiento tan absurdo, tan basura, que solo pienso que esa gente se siente feliz por las tragedias que viven los demás. Es como si pensáramos que los psiquiatras y los psicólogos no necesitan ayuda mental también. Como si no fuesen seres humanos, o como son psicólogos y psiquiatras no pueden tener problemas mentales o dependencias o adicciones. Como si dejaran de ser seres humanos cuando se gradúan de psicólogos y de psiquiatras. Tan solo espero que el doctor Jordan Peterson pueda recuperarse y que pueda vivir tranquilamente con su familia. Ni siquiera voy a decir que vuelva al ruedo y esté en las entrevistas y sea el mismo de antes, porque evidentemente no va a ser el mismo de antes. Es decir, su esposa está enferma de un cáncer terminal y él está en una situación muy delicada, y aún recuperándose no va a ser el mismo hombre. Claro que a lo mejor vaya a dar alguna charla en algunos lugares, pero no creo que vuelva a la televisión, a esos lugares que podrían estresarlo más de lo que está. Y perdonen si mi dicción no es la más correcta en este video, pero simplemente lo estoy haciendo sin guiones ni nada, lo estoy haciendo de una manera como me salga. Y si repito mucho las palabras o repito mucho las cosas, pues ya saben por qué es. Otra cosa que puedo decir del Dr. Peterson es que me ayudó mucho a entenderme a mí mismo. Tal como mencioné en alguna parte de este video, es que durante una época bastante fea, sus charlas me ayudaron considerablemente. Incluso tomé el test de los 5 grandes aspectos de la personalidad, un estudio desarrollado por el mismo Dr. Jordan Peterson y otros de sus colegas para estudiar precisamente los 5 grandes aspectos de la personalidad, que a su vez están divididos en distintos subtemas, por decirlo de alguna forma. Sé que esa no es la parte técnica del asunto, ese no es el término técnico, pero seguramente voy a hacer un video aparte especificando y mostrando los resultados que tuve. Eso lo hice hace más o menos un año y sin duda alguna me ayudó a entender muchísimos aspectos de mi personalidad que no conocía con precisión, y que a partir de ese estudio fui mejorando considerablemente en los aspectos en donde no salí muy bien parado. Lo último que puedo decir al Dr. Jordan Peterson es que gracias por ayudarme en momentos tan difíciles, y también espero que pueda mejorarse y vivir tranquilamente con su familia.